Now, grammar, and I know some of you all will tell me, this grammarian, ¿eh? La gramática y la metalingüística. Tenemos que pensar que la gramática juega un papel esencial en la metalingüística, ¿eh? Y en el discurso comunicativo. Si yo vengo y les digo, yo sabo comprensión. Are you understanding me? Sort of, but you really aren't. So there's something there that I have to do to be able to communicate with this language. It's not just knowing random words, ¿eh? Por esto, vamos a ver. No solamente es decir, la gramática es esencial, pero pensar, no la puedo dejar a un lado, pero lo importante es saber cómo, cuándo y dónde la puedo insertar, ¿eh? Que no sea nada más una clase que continuamente, vamos, niños, a conjugar como los periquitos, ¿se acuerdan? ¿Eh? Eso no. Ok. Entonces, vamos a ver, para que vean esto. La primera situación. Imaginen que han dado un examen o un ensayo y un estudiante ha escrito la siguiente oración y vienen a verlos porque necesitan que les expliquen cuál es el error. Y la oración es la muchacha que conoce su papá. We're seeing the interference from English. It's a girl whose father you know. Pero viene el muchacho. Por favor, ¿Qué es la falta que cometí? Ahora, no pueden usar ningún término, nada. No pueden usar ni verbo, nada. Explíquense unos a otros el error. No podemos hablar de concordancia, no podemos hablar de nada eso, ni de verbo, ni sustantivo, nada. Palabra tampoco lo podemos usar. ¿No puedes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No. Ok. No podemos hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Entra nuestro estudiante a nuestro salón de clase y le estamos hablando. Mira, porque si te das cuenta, aquí la concordancia debería de ser esto. A ellos les está pasando, aunque hablemos verbo. Adjetivo, adverbio. Nosotros le estamos explicando usando un montón de términos que realmente no están allí para ellos. ¿Eh? Entonces, eso es como ellos se sienten cuando nosotros le tratamos de explicar, si no le hemos dado una base.